Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así lleguen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Además les cuento que como siempre estamos subiendo videos de 4 a 5 veces por semana con nuevos proyectos, con nuevos diseños súper lindos y súper fáciles como siempre. El proyecto de hoy es un hermoso gorro tejido a crochet o ganchillo en punto relieve 3D rococó con forma de conchitas de abanico. Ahora, ustedes coméntenme y díganme, a mí me parecen como unas conchitas de abanico. Hay algunas personas que a este punto le han puesto punto banana, otras personas le dicen solo punto rococó. ¿A ustedes qué les parece? ¿Unas conchitas de abanico? ¿Unas bananitas color rosa en este caso? ¿O les parece, pues no sé, a ver, cuéntenme qué otra apariencia a ustedes les hace ver este bonito punto? Con este precioso punto tejido a crochet o ganchillo, vamos a poder elaborar también a manera de combinación un precioso cuello corto, podemos hacer también una hermosa bufanda infinita, podemos tejer chalecos, chaquetas, blusas, podemos también hacer mantas, colchas, cobijas, todo tipo de prenda de vestir, así como decoración o accesorios para el hogar. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado aproximadamente 120 gramos de lana color palo rosa, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestro gorro en punto conchitas rococó vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y voy a trabajar con esta lanita en color palo rosa. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. El punto es múltiplo de 9, lo que significa que cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos tengo un diseño del punto. De esta manera yo puedo tejer todas las tallas. Voy tejiendo de 9 en 9 hasta hacer el contorno de la cabeza para quien yo voy a tejer el gorro. Bien, esto lo repito en todos los videos y luego me preguntan siempre cuántas cadenas deben de poner para cada edad o si tienen un bebé o alguien de diferente tamaño de cabeza. De 9 en 9, en este caso, hasta hacer el contorno de la cabeza para quien ustedes van a tejer el gorrito. Entonces, una vez que tenemos la cantidad necesaria de puntos, vamos a pasar aquí y voy a deslizar. Bien, entonces vamos a tejer una y dos cadenas y voy a empezar a tejer medios puntos altos de esta manera. Bien, yo aquí estoy trabajándolo en tamaño pequeño, pero luego se los voy a mostrar que lo he tejido para personas adultas. He utilizado 99, pueden utilizar 99 o 90 cadenas para un crochet de 3 milímetros. El grosor de la lana número no se los indico porque ya les he mostrado que las lanas que yo compro no vienen con número, pero es para un crochet de 3 milímetros. Bien, entonces así, primera hilera de medios puntos altos para hacer de base el punto pretina o elástico. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a cerrar aquí deslizando el punto, una cadenita para dar altura, lazada, medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés, medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés. Medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés, medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés.
toda la vuelta. Para el caso de bebés pequeños, dos o tres hileras, igualito, en relieve por el derecho, donde es relieve por el derecho, en relieve por el revés, donde es relieve por el revés. Para personas adultas, seis o siete hileras, dependiendo del gusto. Bien, para iniciar de ahí el motivo diseño del punto. Entonces, miren, una vez que ya tenemos la altura que deseamos, ya saben, derecho donde es derecho, revés donde es revés, la altura que querramos, vamos a empezar con el diseño del punto. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Un segundo punto alto y un tercer punto alto. Una, dos, tres cadenas. Uno, dos, tres y en el cuarto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos altos. Una, dos, tres cadenas. Y nuevamente vamos a repetir. Uno, dos, tres en el cuarto. Nuevamente los seis puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nuevamente, una, dos, tres cadenas, uno, dos, tres y en el cuarto empiezo a tejer otra vez los seis puntos altos. Entonces, miren aquí, ya tengo las tres cadenas, uno, dos, tres y en el cuarto, uno, dos y tres puntos altos. Aquí son tres porque empecé con tres y me deslizo. Bien, entonces tenemos seis puntos altos, tres cadenas de separación, tres puntos de separación y así hemos trabajado todo. Empezamos con tres y terminamos con tres. Bien, ahora aquí mismo voy a hacer una especie de cadenita y aquí en el mismo lugar un puntito bajo. Ahora vamos a trabajar aquí el punto. Esténse súper atentos porque esto es una especie de truquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Así, flojito como lo ven, tienen que pasar 12 vueltitas alrededor del crochet. Tomamos aquí donde no habíamos tejido, ahí está, paso, subo, monto la lazada. Ahora sostengo de esta manera estos puntos flojitos y paso el crochet. Esta es la forma que tengo que hacer para que el punto me salga. De otra manera no me va a salir. Monto aquí, ¿no? Me acomodo ahí bonito. Monto mi lazada y como que deslizo. Voy a repetir nuevamente. Tomamos nuestro crochet. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
así, flojito. En el mismo lugar, paso, subo, monto la lazada, con este dedo pulgar sostengo, como decir, el flojito de este punto, y ahora paso todo por dentro. De esta manera, acomodo, y ahí tengo el punto. Monto mi lazada y cierro nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así flojito. Ahora en el siguiente punto, donde no había tejido. Paso, subo, monto mi lazada, con este dedo sostengo toda la parte flojita de los que he enrollado, paso el crochet, ahí, y ahí está el puntito, monto mi lazada y cierro. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí. En el mismo lugar. Paso, subo, monto la lazada, cojo así todo lo que está flojito. Ahí lo pongo. Y paso. Ahí está. Acomodo ahí. Tengo ya cuatro pasos. La clave está en que ustedes al enrollar, lo enrollen flojito. Si lo enrollan apretadito, va a ser muy, pero muy difícil que puedan hacer este punto. Bien. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está. Ahora me toca en el siguiente. Recuerden que habíamos dejado tres puntos sin tejer. En cada uno estamos haciendo dos de estos puntos rococó. Paso, subo, monto mi lazada. Y con este dedo cojo todo lo flojito del punto y paso el crochet. Vamos a acomodar aquí, se me ha quedado ahí como pelucita, así es que voy a regresar por donde vine, porque al pasarlo, vamos a acomodar ahí, voy a desatarlo ya, porque me ha quedado ahí, se ha jalado una pelucita de la lana, así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez que lo tenemos así, ahora en el siguiente puntito que no habíamos tejido, paso, subo, monto la lazada, cojo aquí todo lo flojito y paso. Bien, acomodo y cierro. Falta uno más. En cada uno de los puntos, eran tres puntos que no habíamos tejido, van dos de estos rococó. ¿Bien? Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el mismo lugar, paso, subo, monto la lazada, con este dedo cojo todo lo flojito y paso. Acomodo aquí el puntito y deslizo. Me van a salir 6. 1, 2, 3. Aquí un punto bajo. Ya tengo, miren el primer diseñito, que parece una conchita o una media flor de puntos rococó. La clave del punto está en enrollarlo
flojito. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí donde no había tejido, paso, subo, monto la lazada, cojo en lo flojito y paso mi crochet. Acomodo ahí, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paso en el mismo lugar, subo, monto mi lazada, cojo con este dedo gordito en lo flojito y paso. Ahí está, ya van 2, subo y cierro. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente punto que no habíamos tejido, paso, subo, monto la lazada, cojo en lo flojito y aquí tenemos el tercero. Monto y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar paso, subo, monto la lazada, cojo en el flojito y paso. Tenemos 4 puntos, subo, cierro. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente que no habíamos tejido, paso, subo, monto la lazada, cojo el flojito y paso. Monto la lazada, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar, paso, subo, monto la lazada, cojo lo que está flojito y lo paso. Vamos a acomodar aquí que le grita. Ahí está. Se nos quiere separar. Listo. Cierro. Ya tengo nuevamente 3, 6. Aquí. 3. Punto bajo. Acá. Ya tengo 2 motivos o diseños del punto. Bien, vamos a seguir repitiendo. 1, voy a hacerlo más rapidito para que vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pongo, subo, monto la lazada. Aquí deslizo. Ya tenemos 1. Monto lazada, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar paso, subo, monto la lazada, cojo el flojito y paso. Ya tenemos 2 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente punto, paso, subo, monto la lazada, cojo el flojito, paso. Se quiere separar otra vez la hebra. Ahí está. Listo, tenemos el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paso, subo, monto la lazada,
y deslizo, monto, cierro. Tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el último acá de los tres puntitos paso, subo, monto la lazada, agarro donde está gordito y paso. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar paso, subo, monto la lazada. Cojo acá, subo, cierro. Tenemos nuevamente aquí los 6. 1, 2, 3. Aquí punto bajo. Y tengo ya 3 diseños del punto. Así, toda la vuelta. Entonces, aquí hemos dado toda la vuelta. Aquí tenemos el último grupito de 6. Empezamos, recuerden, con un punto bajo, por lo tanto acá nos deslizamos. Bien, así nos va a quedar la primera vuelta. Ahora, vamos a empezar a tejer aquí, a partir de aquí, ¿eh? O sea, aquí no, aquí tampoco, este es el puntito aquí donde hemos deslizado, aquí. Un punto bajo, ahora aquí. Dos puntos bajos. Ahora, aquí arribita, un punto bajo al costado, dos puntos bajos. Ahora, aquí, un punto bajo. Ahora, aquí, un punto bajo, dos puntos bajos. Un punto bajo y dos puntos bajos. Hasta aquí vamos a contar cuántos puntos bajos hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto es múltiplo de 9. Aquí yo vuelvo a tener 9 puntos por cada diseño del punto. Ahora, aquí no voy a tejer, aquí no voy a tejer, aquí. ¿Ven? Ahí. Un punto bajo, aquí, segundo punto bajo. Ahora me paso para este lado. Un punto bajo, segundo punto bajo. Un punto bajo. Me paso para el otro lado, para el otro grupo. Un punto bajo, vamos a poner. Un siguiente punto bajo. Un punto bajo, un siguiente punto bajo. Voy a volver a contar. ¿Cuántos puntos bajos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Porque el punto es múltiplo de 9 y cada diseño del punto debo tener sobre este diseño del punto 9 puntos bajos. Bien, entonces, aquí no voy a tejer nada, empiezo aquí y voy a contarlos ahora de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. ¿Se dan cuenta? Vamos a ahí alejar la cámara para que puedan apreciar mejor. Y continúo. Aquí no tejo, aquí tampoco, aquí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven?
nuevamente. Aquí no tejo, aquí tampoco, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, así doy esta vuelta. Bien, hemos dado toda la vuelta y ahora habíamos empezado aquí, aquí donde hemos empezado nos vamos a deslizar y vamos a empezar a tejer lo mismo de nuevo, una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, una, dos, tres cadenas, 1, 2, 3, aquí en el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, aquí en el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, aquí en el cuarto, nuevamente, los 6. Bien, así damos la vuelta. Entonces, miren, hemos dado toda la vuelta y como cuando empezamos el diseño del punto, empezamos con 3, terminamos con 3, aquí deslizamos el punto, una cadenita, aquí mismo un puntito bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, flojitos, aquí donde no hemos tejido, en el primer punto paso, subo lazada, cojo donde está flojito y paso. Acomodar ahí, ahí está, monto, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en el mismo lugar, paso, subo, monto la lazada, cojo donde está flojito, paso, monto la lazada, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente punto donde no había tejido, paso, subo, monto la lazada, cojo lo flojito. Ups, lo hice demasiado flojito. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paso, subo, monto la lazada y paso. Vamos a jalar aquí que la hebrita no se nos abra, monto y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar, paso, subo, cojo aquí todo junto, paso, ahí está, ya tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Me toca aquí en el siguiente paso, subo, monto la lazada y lo paso. Ahí está, subo y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar, paso, subo. Ahí está la lazada, cierro. Ya tenemos los 6. 1, 2, 3. Aquí, punto bajo. Y repito. Como ven, ahí ya está, va a salir la segunda hilera, así, la cantidad de hileras que quiera. Si voy a trabajar para bebés, creo que con 3 diseños del punto me va a salir, porque para personas adultas voy a usar 4, a menos que use una lana delgadita, que use tal vez 5 diseños o 6 diseños. Bien, entonces, ya les muestro el avance en tamaño grande para empezar a hacer las disminuciones. Entonces, miren ustedes, yo aquí he hecho el avance, este es el tamaño, miren qué bonito queda el punto, súper lindo. Miren, he hecho 1, 2, 3, aquí tenemos 3, 4, 5, miren, para personas adultas 5, para bebés 3, para niños o niñas tal vez 4, y para personas adultas con 5 es suficiente, como les digo, a menos que trabajen con un hilo súper delgadito, algo así, ¿no? Y que pues sea todo más pequeñito. Vamos a empezar a hacer las disminuciones y entonces voy a acomodar aquí para que puedan ver un poquito mejor. Entonces ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones, 1, 2 cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Siguiente, un punto alto completo. 1, 2 cadenas. En este caso, 1, 2 sin tejer en el tercero. Punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar. Cierro todo junto. Siguiente punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar. Cierro todo junto, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente un punto alto completo, siguiente 1, 2 cadenas, 1, 2, y en el tercero repito lo mismo, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo. 1, 2 cadenas, 1, 2, y en el tercero repito, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo, 1, 2 cadenas, 1, 2, y en el tercero repito, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Así doy la vuelta. Entonces, una vez que ya hemos dado toda la vuelta de disminuciones, vamos a tejer aquí una cadenita. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí, 1, paso, subo, paso todo y cierro. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar, paso, subo, tomo de esta manera. Ahí está. Subo, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente puntito que no habíamos tejido, paso, subo, cierro. Voy a jalar acá la hebrita. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez que ya lo tenemos aquí, siguiente paso, subo, monto y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar, paso, subo, cojo aquí, cierro. Acá me van a salir 4. Voy a hacer 4. En esta vueltita va a salir más chiquito. Entonces, aquí vamos a ubicar el centro. Estas son disminuciones. Tengo uno. En realidad, tengo como 3 puntos. Bien, pero vamos a contar aquí. Este es el centro. Y aquí, punto bajo. Así chiquito. Ahora, nuevamente, voy a repetir lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí paso, subo, monto la lazada. Ahí está. Subo, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mismo lugar paso, subo. Y cierro ahorita. ¿Ven? Ahí van 2. Y aquí voy a hacer los otros 2. Entonces, una vez que tengo otra vez los 4, aquí en el medio, punto bajo. Entonces, esta hilerita así, donde me van a salir, como quien dice, las conchitas de abanico chiquitas de 4, doy toda la vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de disminuciones, ahora vamos a tejer aquí un punto bajo, un segundo punto bajo, aquí un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, un segundo punto bajo. Me van a salir aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Bien, ahora de aquí no tejo acá, no tejo aquí, me paso a este lado y repito. Un punto bajo, un segundo punto bajo, un punto bajo, paso al siguiente, un punto bajo, un segundo punto bajo. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo, continuamos. Aquí no tejo, aquí tampoco, aquí. ¿Listo? Entonces, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos. Nuevamente, aquí. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos. Y continúo aquí, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y 5 puntos bajos. Nuevamente aquí, ahí, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos. Bien, así doy esta vuelta en la que sigo, como quien dice, haciendo disminución. Entonces, una vez que he terminado esta hilerita, vamos a tejer una,
2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y entonces vamos a tejer aquí, segundo punto alto, sin terminar, cierro todo junto. Siguiente, un punto alto completo, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente un punto alto completo, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo, siguiente punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo. Bien, está ya prácticamente, estamos ya acabando aquí, haciendo la última hilera prácticamente de disminución. Máximo haremos si que seamos una hilera más para hacer el recogido, pero ya básicamente esta sería prácticamente la última hilera. Ahí tenemos ya, hemos pasado la agujita de lana y vamos a hacer el recogido como siempre de esta manera. Pasamos ahí y vamos frunciendo. Una vez que hemos fruncido, rematamos, cortamos y hago el repaso del botón pompón. Bien, entonces de esta forma vamos a hacer el fruncido. Entonces, ahora vamos a hacer el repaso del botón pompón. 1, 2, 3, 4 vueltas alrededor de nuestro dedo índice. Paso, subo. Vamos a acomodar aquí. Punto bajo. Entonces, esto es punto bajo alrededor de este círculo. Mirando hacia nosotros, damos vueltas y vueltas hasta que se cierre el círculo. Bien, una vez que hemos terminado, pues cerramos deslizando el punto y lo vamos a coser en la parte superior de nuestro gorro. También podemos colocarle un pompón si deseamos en lugar de un botón pompón. Ya eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Bien, entonces, así, seguimos girando y girando con puntos bajos hasta que se cierre el círculo. Esto es bastante sencillo, lo he hecho muchas veces, siempre lo hago en todos los gorros, en las diademas, para usarlos como botón en los bolsos, hasta en zapatitos los hemos puesto, entonces es muy, pero muy sencillo. Bien, entonces yo voy a continuar así hasta que se cierre el círculo. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es coser el botón pompón aquí en la parte superior de nuestro gorrito. Lo hacemos con puntaditas, de esta forma. Como les repito, si desean le colocan un pomponcito. Y pues ya les voy a mostrar cómo luce este hermoso gorro que ustedes pueden tejer fácilmente en todas las tallas con las indicaciones que les he dicho. Múltiplo de 9, 9, 9, 9 cadenas hasta tener el tamaño del contorno de la cabeza para quien yo voy a hacer el gorrito. Bien, ahí está. Yo para el de talla este tamaño adulto he puesto en esta oportunidad 99 cadenas. Puede ser 90 cadenas, depende del tamaño de la cabeza, porque incluso personas adultas pueden tener diferentes tamaños de cabeza. No existe un tamaño súper estándar, así como que todos tenemos las mismas medidas a tal o cual edad. ¿Entienden? Entonces esto es sencillo. 9, 9, 9 cadenitas hasta tener el contorno de la cabeza para quien vamos a tejer el gorrito. Bien, como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro
terminado, tejido en punto de conchitas y abanico en punto roco con relieve 3D. Miren ustedes qué hermoso ha quedado. Recuerden que con este hermoso punto ustedes pueden tejer a manera de conjunto un precioso cuello corto. También pueden hacer una bufanda infinita. También pueden elaborar un chaleco, una chaqueta. Cualquier tipo de prenda de vestir ustedes pueden elaborar con este lindo, lindo punto. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de prenda de vestir, tejida, crochet. Tenemos gorros, tenemos bufandas, tenemos bolsos. Tenemos también zapatos, zapatitos para bebés, también tenemos puntos para mantas, para colchas, por supuesto una gran variedad de flores, ya sea con tallo, sin tallo, para centro de mesa, rosas en gran cantidad de diferentes tipos de modelo. Realmente tenemos muchísimos, muchísimos proyectos tejidos a crochet o ganchillo, así como también tenemos proyectos tejidos a dos agujas, desde básico hasta también tenemos zapatitos, morralitos, muy, muy bonito y muy y súper fácil. Y también nuestra nueva sección de manualidades con lana, que elaboramos diferentes tipos de proyectos para hacer hermosos regalos, decoraciones con las sobras de lana que nos quedan de los tejidos que elaboramos. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.